Ya, y si dos, probando efectos de sonido. Soy Obscuro Moreno y esta vez pues vamos a grabar otro video de camionetas 4x4 en esta pequeña ruta, pero pues al último del video pues les vamos a dejar una sorpresita ahí. Bueno, pues esta vez estoy con nuevos amigos. Este amigo se llama Dicker 274, de aquí se llama Alex Bernal 148. Y de este lado tenemos una nueva amiga que se llama Brenda, Brendaca. Y aquí está Ulises, este ya había salido en videos anteriores conmigo, Ulises 241. Y pues nada, amigos, vámonos a nuestra pequeña ruta que vamos a recorrer el día de hoy. Esta ruta es una que creo que se llama el Monte Gordo, este cerro que estamos pasando todavía. Como podrán ver, está cerca del faro. Y una cabaña que está a este lado. Ahí. Thank you.
Como pueden ver ahí el emblema de mi crew. Es que no. Acá, mi amigo ya se fue para abajo, déjenos esperar, déjenme esperar. Así que creo que ya se debe de acabar. Adiós, sí, se va otro. Está algo gacha esta carretera. Y pues, aquí lo prometido es deuda, amigos. Así que aquí está la pequeña sorpresita. Si vienen a hacer esta ruta, si tienen alguna curiosidad, pues esta es la ubicación donde aparece un fantasma en GTA V. Como podrán ver, pues es algo divertido, pueden pasársela con sus amigos recorriendo este camino y pues llegando a ver esto que es un fantasma que aparece aquí en GTA V. Como podrán ver, pues creo que la hora exacta de que aparezca es a las 11. Está a punto de dar las 11 de la noche. Ya había aparecido. Auto regresiva. 5, 4, apareció. 3, 2, 1. Esa no es. 0. Ahí está, amigos. Como podrán ver, pues esa es la fantasma y ahí junto a ella pues está mi amiga Brenda, ¿no? Y este es un misterio de GTA V. Si gustan venir a verlo y pues a lo mejor en otro video pues resolvemos la historia de este fantasma, qué es lo que le sucedió, qué motivo es porque aparece aquí en GTA V. Aquí en la roca donde está, en esta roca, pues creo que tiene algo escrito, tiene un nombre.
lo que dice Jack. A lo mejor tiene que ver algo relacionado con lo que le sucedió, ¿no? Pues nada, amigos, hasta aquí el video de hoy. Recuerden suscribirse, darle like, se los agradeceríamos mucho. Pues nada, amigos, hasta la próxima.